¿Qué anda la banda? Bueno, nada, estamos acá, ya juntamos todo el campamento, estamos por arrancar para el balneario de Santa Ana. Hoy son 30 acá, hoy es un regenerativo, 35, padre. 35. Escuchá, 35K. ¿Cómo estamos, Richie? Estamos bien acá, concentrando, haciendo movilidad y las articulaciones, a ver si le damos tranqui hoy, le damos la vida. Hoy es un regenerativo, pa. Ya juntamos todas las cosas en el campamento. Este es el camping del Club Náutico. Buen camping, tiene buenos servicios. Hay un baño, hay luz. Servicios básicos, bien. Hay un arroyito, si te gusta venir en canoa, puedes venir en canoa. Poca cosa más, se cobra barato también. Como para andar a la vuelta, está muy bueno. Fue una recomendación de viajando a carcajada, pa. ¿Qué pasa, padre? Así que nada, vamos a seguir pedaleando y vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Eso sí, tenemos lugar para quedarnos hoy. Así que hoy capaz que no se arme la carpa, pa. Capaz, vamos a ver. Bueno, vamos ahí. La banda pensando que iba a ser un día tranquilo porque eran solamente 35 kilómetros. Los primeros 8 kilómetros están siendo bastante duros, bastante largos, más que nada porque tenemos viento en contra y hay mucho repecho. Acá estamos, está siendo un arranque bastante complicado, pero bueno, vamos a meter lo que llegamos. Hoy ya tenemos lugar para dormir y eso es una ventaja, más que nada en cuanto a que es una preocupación menos, obviamente, y que tenemos un lugar con techo para guardar las cosas adentro y que no se mojen en caso de que llueva mucho, pero todo puede ser. También quería agradecer a todos por el aguante, por compartir, por darle me gusta. Es un proyecto que tengo pensado hace muchos años hacerlo, de a poco obviamente, y nada, irán saliendo cosas a medida que se pueda, a medida que el tiempo lo permita y que las circunstancias lo permitan. Un poco la idea siempre es compartir y disfrutar del camino, pa. No queda de otra. Vamos arriba y nos estamos viendo. Estoy dejando la vida, pa. Dejando la vida. No sé qué. Es lo de la mamá Juana. Debe ser Barker. Pero me da una pinta a los. Tremenda. ¿Qué mierda es Barker, Richie? ¿Eh? ¿Qué será Barker? No, Barker. No suena Barker. ¿Qué debe ser Barker? Allá está Villa Pancha. ¿Qué, Richie? Lo de la mamá Juana. Lo de la mamá Juana. ¿Nunca le escuchaste esa canción? No. Ah, no sabes nada. No. Yo no dije que sabía. Pero. Sabanero, papá. Sabanero de ahí. Pero Barker me suena a Bunker. Me suena a Breaking Bad. Me suena a Lost. Para mí que ahí se tuvo que grabar alguna serie en Barker. O no. Imagínate, Barker, 1984. Y un loquito solo andando en bicicleta cantando atrás. Decía. Ah, requiéramos nosotros. Bueno, nada, eso, pa. No sé, a mí me llamó la atención de Barker. ¿Qué carajo debe ser Barker, pa? ¿Acaso? ¿Es el área 51 de Uruguay? ¿Acaso viven los ovnis, pa? Y bueno, señoras y señores, siendo las 2 de la tarde, después de 30 kilómetros, ya estamos llegando a Santa Ana. La verdad que fueron un poco duros por momentos, más que nada por los repechos, que eran bastante largos, no tanto empinados, sino duraderos, y un poco viento en contra. Pero bueno, se llegó bien, así que llegamos temprano también. Lo más seguro es que podamos darnos algún chapuzón en el río, o veremos, pa. Así que nada, y nos estamos viendo ahora, pa. Sí, señoras, sí, señores, hemos llegado a destino, pa. Después de
30 kilómetros, más o menos. 35. 35. Le quieren robar los kilómetros al Richie, padre. ¿Qué pasa, pa? Así que nada, hoy dormimos en el lugar seguro. Dormimos en un. ¿Cómo es? Camping. No, ¿qué camping? Hoy dormimos en un co-surfing. Ya, sí. No, en un alojamiento que consiguió acá el hombre. Hay que agradecerle. ¿Quién hay que agradecerle, Richie? La Lota. La casa de Lota. La casa de Lota, pa. Así que gracias, Lota, vamos arriba y vamos a disfrutar acá un rato. A ver qué onda en Santa Ana, pa. Acá jugamos de local, parece. No sé, yo juego visitante siempre, pero está. Viste cómo es, por la duda, pa. Escuchá. Bueno, nos estamos viendo, muchas gracias y vamos arriba, gente. Buena ruta, pa.